Bueno, creo que ya hemos recolectado suficiente jugo de los pulgones. Pronto llegará el grupo de transporte procedente del cuartel general. Pero entre tanto no podemos perder tiempo. ¡Que se adelanten el segundo y el cuarto! ¡Segundo y cuarto adelantados! Vosotros dos tenéis que montar guardia al lado de la tinaja y cuando lleguen les dais el jugo. ¿Comprendido? ¡A la orden! ¡Comprendido! Montaremos guardia aquí y entregaremos el jugo al grupo de transporte. Bien, bien. Los demás que me sigan. Vamos a intentar llenar otra tiraja esta mañana. ¡A la orden! ¡1, 2, 3, 4! ¡Trabajan como hormigas! ¿Y de verlas me entra de un hambre? Claro, estábamos desayunando cuando nos interrumpieron. ¡Adelante, Willy número uno! ¡Vuelta al prado para seguir comiendo néctar! ¡Sí, señora sargento! ¡A la orden, señora sargento! ¡Volveremos al prado florido y seguiremos comiendo néctar! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Capitán, solo han dejado a dos guardias. Eso nos viene de perillas. Mirad allí arriba. Ya sabéis mis órdenes. Reunir a todos los pulgones y llevarlos a nuestras plantas. ¿De acuerdo? ¡A la orden! Sus órdenes son reunir a todos los pulgones y llevarlos a nuestras plantas. ¡Sacaos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Compañía! ¡Díganos la contraseña! Hubo 27 grados en el hormiguero. ¡Hubo 27 grados en el hormiguero! Teníamos orden de vigilar la tinaja con el jugo de los pulgones y entregarlo para su transporte. Bien, gracias. Ya lo habéis oído, prepararse para el transporte. Capitán, de todos modos no nos hubiera salido bien. Si hubieran dado cuenta, su contraseña es distinta a la nuestra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tonterías dices? Nosotros no buscamos la tinaja, sino los pulgones. ¡Adelante, marchen! ¿Quiénes son esos? ¡No podemos dejarlos pasar! ¿Quién eres? ¡Dime la contraseña! ¡La madre tortuga llega a su hijo a la espalda! ¡Anda, tú eres de los nuestros! ¡La madre tortuga llega a su hijo a la espalda! Hubo 27 grados en el hormiguero. ¡Hubo 27 grados en el hormiguero! ¿Eh? ¡Estos dos son detenidos! ¡Compañía, media vuelta! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! ¡Ajá! Allí están. Ya hemos encontrado a los ladrones. ¡Soldados, a por ellos! ¡Preparados para la lucha! ¡No devolveremos ningún pulgón voluntariamente! ¿Comprendido? ¡Se llevan nuestros pulgones! ¡Se llevan nuestros pulgones! ¡Los hemos recuperado! ¡Los hemos recuperado! ¡Los hemos recuperado! ¡Se llevan los pulgones! ¡Se llevan los pulgones! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! ¡Que te lo has creído! ¡Yo te lo daré! ¡Para que nos sirva! ¡Quiero ayuda! ¡Quiero ayuda! Bueno, ya estoy aquí. Primero quiero ir a contraseña. No te daré la contraseña. La madre tortuga y una espalda. A lo mejor no es nuestros. Eso. El hijo está en la espalda de la madre. ¿Qué tonterías dices? ¡No revuelvas nuestra contraseña! ¿Cómo quieres que nos conozcamos? Espera, espera. Di la contraseña. Di la contraseña. Ayer por la tarde había 60 grados en el hormiguero. No es cierto. Esta mañana había 27 grados en el hormiguero. Sargento, este no es de los nuestros. Dice que había 60 grados en el hormiguero. ¡No! Yo no soy tu sargento. Tu sargento está por allí. Esto cada vez se pone peor. ¿Qué podemos hacer para que dejen de pelear? No mezclas en el asunto. Aunque un viejo proverbio dice: abejita, abejita, si no ayudas, no hay ayudita. ¡Hormigas! ¡Dejadlo ya!
vaya, vaya. Qué pesados, vuelven a empezar. Por favor, Flit, haz algo. Tienen que terminar con eso. ¿Por qué? Que llenen sus cascos de agujeros. Nunca había visto luchar a tantas hormigas. ¿Qué manera de hablar es esa? Yo no tengo la culpa de que se peleen. Ay, lo malo es que no se me ocurre ningún refrán que sea adecuado para contestarte a lo que has dicho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya comienzan, ya comienzan! ¿Qué hacemos? ¿Qué podré hacer? ¡Los pulgones están volando! ¿Cómo es que son tantos? ¡No dejéis que se escapen, muchachos! ¡Seguidles, muchachos! Bueno, creo que nos podemos marchar. Se suspende la lucha a causa de la niebla. ¡Nia, nia, 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 nia! Parece que ha salido bien, ¿sí?